Este es un ciclo que conjuntamente con la Dirección Nacional de Arte e Igualdad Cultural estamos trabajando desde los primeros días de septiembre, muy contentos de este matrimonio, por así decirlo, porque el museo siempre se toma como un espacio serio, un espacio nada alegre, ceremonial, y nosotros, el nuevo director, que es Víctor Ramos, nos pidió, y estamos todo el personal consustanciado con la idea de un cabildo abierto. Un cabildo abierto, ¿qué es eso? Abierto a la música, abierto a la historia, abierto en todos los sentidos. Y esto es un puntapié inicial muy fuerte, porque no es común a cielo abierto y en un museo tener música. Y como estarán escuchando, con grandes intérpretes, dando espacio a los ganadores del concurso de Igualdad Cultural, como teloneros. Y les pido a todos que vengan a disfrutar gratuitamente todos los viernes a la tarde, a las 4, porque los necesitamos, porque ustedes van a vivir un momento muy alegre y nosotros vamos a abrir nuestro corazón de museo. Estar acá, por un lado, en un lugar que la última vez que vine fue hace 20 años en una excursión de la escuela, un lugar con mucha historia que nos atraviesa a todos. Poder estar acá haciendo música es una forma de perpetuar la vida de estos espacios, ¿no? Que no queden como restos arqueológicos, sino darles un toque de vida y de actualidad, dialogando también con otras músicas de otros tiempos y otros estilos. Así que encantada. Que hace mover las piedras hasta cualquier hora. Tengo la fauna y la flora para que toda la gente presente se active ahora con mi licuadora. Deja de sufrir y escucha mi music. Tengo un mantra gratis para ti. No tengo marketing, soy el packaging. Tú solo imagina mi dancing. Muevo la cadera, la muevo así. La muevo con movimiento sexy. Muevo la cintura, la muevo así, la muevo con movimiento.